Posterior a las elecciones en México, grupos de mexicanos que buscan colaborar con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, abarrotaron las oficinas del próximo presidente. Cientos de mexicanos comenzaron a acudir a las oficinas de López Obrador, ubicadas en la colonia Roma, buscando a toda costa entregarle peticiones, currículums y diferentes documentos, por lo que el futuro presidente se vio obligado a poner orden y designó a Leticia Ramírez como la encargada de atención ciudadana. Según ADN Político, el líder morenista ha puesto algunas condiciones que todo aquel que busque trabajar con él tiene que cumplir. Entre la lista destacan una jornada mínima de 8 horas y solo un día de descanso a la semana. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador advirtió que no dudará en despedir, e incluso iniciar procedimientos en contra de aquellos que no sigan las nuevas reglas. Almohadilla Video, Leticia Ramírez, encargada de la Oficina de Atención Ciudadana de la Casa de Campaña del virtual candidato electo, @López Obrador-bajo, recibió a un grupo de traductores indígenas que solicitan apoyos a las comunidades de esta población que viven en la almohadilla cdmxpic.twitter.com/8jqj6cm0, Acoustic Noticias, @Acoustic Noticias. Julio 12, 2018 ADN Político elaboró un recuento de 10 puntos a considerar en caso de que alguien busque formar parte del próximo gobierno, y La Neta Noticias aquí los comparte. 1. Los trabajadores de confianza deben laborar de lunes a sábado y al menos 8 horas. 2. Ningún funcionario podrá contratar a familiares. 3. Prohibido llegar a trabajar en estado de ebriedad, con aliento alcohólico o ingerir bebidas alcohólicas en oficinas públicas. 4. Deben tratar con amabilidad a los ciudadanos en cualquier lugar. 5. Quienes ocupen cargos directivos deben declarar sus bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos. 6. No podrán pedir viáticos cada vez que viajen. 7. No habrá caja de ahorro especial. 8. Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda los 5,000 pesos. 9. No habrá bonos y el salario será integral en acatamiento al texto constitucional. 10. Solo secretarios y subsecretarios contarán con choferes. Con información de ADN Político Foto. Tercero Díaz / Cuarto Oscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.